Vamos a ofrecer este hermoso día a nuestro Señor, con su gracia, con su presencia, con su misericordia. Nos ponemos en sus manos y nos proponemos amarlo un poquito, cada día más. ¿Están dispuestos? Bueno, los invito a que oremos con el Salmo 56. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar como buenos niños. Lo digo porque el Señor dijo que el reino de los cielos era para quien se hacía como niño. Y desde niño hemos aprendido a rezar el Padre Nuestro. Vamos entonces a comenzar con esa oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Dios, ten piedad de mí, que me hostigan. Me acosan asaltantes todo el día. Me hostigan todo el día y miran cómo me debato. Qué numerosos son mis adversarios. En ti pondré, oh Altísimo, mi confianza el día que tenga miedo. Renuevo mi fe en las palabras de Dios. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué me puede hacer un hombre de carne? Oigo todo el día palabras hirientes. No piensan más que en hacerme daño. Se agrupan, se ocultan, me siguen el rastro. Se lanzan a la caza de mi vida. Después de tanta maldad, que no se escapen. Que sobre ellos recaiga, oh Dios, la furia de los paganos. Tú contaste mis disgustos, recogiste mis lágrimas en tu odre. Retrocederán mis enemigos el día que te invoque. Sé muy bien que Dios está conmigo. Mi fe renuevo en las palabras de Dios. Tengo fe en la palabra del Señor. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué puede hacerme un hombre? No me olvido, oh Dios, de mis promesas. Te ofreceré sacrificios para darte gracias, porque me sacaste de la muerte. No dejaste que diera un paso en falso. En presencia de Dios seguiré caminando a la luz de los vivos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues que este sea un día muy bendecido. Vamos también a ofrecérselo a nuestra Madre María Santísima, porque ella lo recibe como madre tierna, buena, generosa. Ella está totalmente consagrada a nuestro Señor. Por eso es que todo lo que le ofrezcamos a ella, ella se lo entrega a nuestro Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues en manos de María Santísima ponemos todo lo que nos inquieta, todo lo que pasa por nuestra mente, para que ella se lo entregue a nuestro Señor purificado, santificado. Así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes, y ya que me proteges tanto como una verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues a disfrutar nuestro día, que es un regalo de nuestro Señor. Dios les bendiga, los quiero mucho. Hasta luego.